tú eres mi bombón. Tú me haces coro, con el cafecito en la mañana me enamoro. Con tus cariñitos me acaloro, me pongo negro sambo y aunque soy negro lloro. Si te vas me mata negrita, me encanta tu color, me encanta cuando gritas. Por eso yo te canto, y yo te canto como un loro, pa' que bailes pa' mí. Y yo te digo cosas lindas para verte reír. Kikiri, puma, pinga, te lo voy a repetir, porque yo me la calo. Y yo te quiero, Tomasa, este es el amor de los pelos malos. Porque yo me la calo, full criollo rap desde el búnker representando. Miguelina. Miguelina, ¿qué haces tú besando a tu primo? Ya va, señora Martirio, ya va. Usted me tiene que dejar. Mamá, mejor vámonos para afuera. Yo no me voy para ningún lado. Esta inmoralidad se acaba aquí mismo. Ya va, señora Martirio, si usted me escuchara solamente. Yo no tengo que escucharte. No, chico, hay un degenerado como tú. ¿Pero qué es lo que te pasa? Agarra tu cosa y te sales de aquí ahora mismo, mamá, ya. Mamá, no te calles, que yo después hablo contigo. Mamá, y pero trata de calmarte, por favor, respira. Yo no necesito calmarme. Yo lo que necesito es perder de vista a este degenerado. Señora Martirio, ¡sal de aquí! Yo no. ¡Te hablo contigo fuera! ¡Mamá! ¡Sal! Después hablo contigo. ¡Que salga, te dije! No, pero abuela, no me quedes encerrada aquí. ¡Abuela! ¡Ábreme! ¡No me puedes dejar encerrada! Mamá, ya, dame las llaves del cuarto de Miguelina, por Dios. Aquí todo el mundo se volvió loco. Aquí la única cuerda soy yo. ¡Degenerado! Sí, señora Martirio, por favor, no me insulte, que yo usted la estoy respetando. ¿Ah, sí? Eso es respeto. ¡Qué descarado, chica! Pero tú no has visto qué descarado. Es que besar a mi nieta no es faltarme el respeto. ¡No, eso es amor! Por lo visto usted lo desconoce por completo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por eso no gritas? ¿Por qué Miguelina está gritando en su cuarto, tía? Mamá, ya. Dame las llaves del cuarto de Miguelina. ¡Dámela, mamá! ¡De aquí! Nadie se mueve y tú te vienes conmigo. ¡Dale la llave ahí! ¡Nadie se mueve! ¡Yo no le llamé! ¡Vamos, camina! ¡Dale la llave, señora Martínez! ¡Camina, te dije! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Pero abuela, pero te vas! ¿Pero qué pasa? Tía, no me digas qué es lo que yo estoy pensando. Sí. Mi mamá encontró a Miguelina y a Jorge en la cama. Upa, vale, pero están consumando el incesto, los primos. Bueno, ya, señora Martirio, por favor, le agradezco. Hasta ahora he tratado de contenerme, pero no respondo si yo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás amenazando? Es que ahora tú también eres un delincuente. ¡Abre! Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí vine a traerte al descarado de tu hijo. ¿Qué descarado, Martillo? ¡Descarado! Te voy a decir una cosa. Más nunca en mi vida quiero ver a este degenerado acercándose a mi nieta Miguelina. Más nunca. ¿Me entendiste? ¡Degenerado! ¡Oh, ya, señora Martillo, ya! Por favor, le agradezco. Deje de decir estupidez. Ya he dicho bastante. Y guarda un poquito de veneno, que las víboras sin su veneno se mueren. Jorge Daniel, más respeto. Mira, mijita, ve a ver si controlas a tu fiera. Y ya sabes, más nunca te quiero ver con mi nieta Miguelina. Más nunca en la vida, ¿me oíste? Loco estás tú, ¿oíste? Loco estás tú, que vienes y que... Ay, me vas a decir algo y ahora se te olvida. A mí no me vas a dejar con la curiosidad. Dime, pues, ¿qué? Ok, Blondie, pero por favor deja la paleta en el mesón, por favor. Bien, ya déjame ver por dónde empiezo. Ciertamente yo tengo una cosa importante que hablar contigo. Muy bien, prueba superada, vamos muy bien, sigue pues al grano. ¿Cómo te digo? Mira, Blondie, tú sabes que yo te tengo a ti un cariño grandísimo. Y que bueno, tú has sido mi compañera de... Ay, mi amor, por favor, échame el cuento sin subtítulos, sí, que las arepitas se me van a quemar, anda, habla. Blondinette. El anillo que tú encontraste en el pantalón no era... Ya que no sé cómo decirlo, oye. O sea, Blondie, lo nuestro... Es un periódico de ayer, mi amor, sí, ya yo lo sé. Chico, yo dejé un aguacate maduro... ¡Ay, aquí! Ay, yo sabía que lo había dejado en una... ¡Blondie! Cállate, no digas nada. No te adelantes al destino. ¡Shh!
Pobre Daniel, ven acá. Ven acá, siéntate aquí conmigo. Tú me quieres decir qué fue lo que pasó, ¿por qué Martillo estaba tan molesta? Bueno, mamá, porque no. Nos encontró a Miguelina y a mí. Bueno, pero ¿eso qué tiene de malo? Tu prima y tú siempre están juntos. ¿Los encontró haciendo qué? Nada. No, nada. Solo estamos en su cuarto besándonos. Ay. Ay, por Dios, Jorge Daniel, pero eso está mal. Yo te lo he dicho. Sí, sí, yo sé que tú me lo dijiste, mamá, pero no me importa. Mami, yo necesito que tú entiendas que yo amo a Miguelina. Que eso no puede ser, Jorge Daniel. Que eso no puede ser, ya te lo he dicho. Yo no voy a discutir más esto. Ya lo hemos conversado. Me voy a bañar porque me duele la cabeza. Abuela. Abuela, abuela, por favor, tienes que calmarte. Escúchame, por favor, las cosas no son como tú crees. Ah, no, no son. No son. Entonces Jorge y tú no son primos hermanos. Bueno, la cosa... Abuela, si tú supieras... ¿Si yo supiera qué? Yo no tengo nada que saber. Es más, yo no necesito que me cuentes de tu indecencia. ¿Qué indecencia, abuela? Yo necesito que tú me escuches, que tú entiendas. ¿Qué entiendes qué, chica? La que tienes que entender eres tú. Tú eres la que tienes que entender que esto es un pecado. Es una inmoralidad. ¡Ay, ya cállate, abuela! Yo no te permito que me insultes ni a mí ni a Jorge. Tú puedes pensar lo que te dé la gana, pero te voy a decir una cosa para que te quede bien claro. Yo estoy enamorada de Jorge, ¿entiendes? ¡Yo amo a Jorge! ¡No vuelvas a repetir más nunca en tu vida ese disparate! ¡No lo repitas! ¿Qué? ¿El disparate? ¿Qué disparate? El amor es un disparate. En este caso sí, chica, es una equivocación. Y yo no voy a permitir que pase eso. ¡No lo voy a permitir! Pues muérete, que para mí es de lo más normal del mundo. Abuela, yo te lo juro que traté, pero que yo no me puedo sacar a Jorge del corazón. ¡No puedo! Es que yo no lo entiendo. Es que yo te escucho hablar, mi Miguelina. Es que no sé qué pasa contigo, mi amor. Gracias a Dios que tu papá no está aquí para ver en lo que te has convertido. Lo mismo digo de ti. Menos mal que mi papá no está aquí para verte, porque es que se volvería a morir de dolor y de decepción. ¡Decepción! ¡Miguelina, respétame, Miguelina! ¿Qué vas a hacer? Me vas a meter otra cachetada, pero de este lado porque te faltó. ¡Dale! Yo no puedo creer. Es que te escucho. Y no te conozco. No sé quién eres. Claro. Esto es lo que pasa cuando te cría la sirvienta. Porque es que la culpa la tiene ella. La culpa la tiene esa mujer. Esa desgraciada es la que tiene la culpa de todo esto. Pero bueno, Blondinet, ¿a ti quién te entiende? Primero un pujo para que hable y ahora andamos jugando la aérea aquí en la cocina. Pero, ay, ya. Tengo que hablar. Ya, háblale a la mano, háblale. A la mano. ¿Cómo que le hable a la mano, Blondinet? Mira, Blondie, a mí me costó mucha neurona agarrar fuerza para sincerarme contigo. Así que, por favor, no me cortes el impulso. Ay, sí, mi amor, ni que estuvieras en los 100 metros planos. Hazme esto el favor. Ay, chico, la matica, vale, la matica, pobrecita. Mira cómo la tengo descuidada. Ay, qué mala madre soy. Bueno, por ahí mismo van los tiros, Blondie. Por ahí. ¿Por qué no me quieres escuchar? ¿Por qué no me quieres escuchar? Simple y llanamente porque no es el momento. Lo que me tengas que decir, lo que tengas atarugado ahí en la garganta, allí se tiene que quedar. No me preguntes por qué, pero eso es lo que me están diciendo. No lo puedo saber, no es el momento. ¿Entiendes? Por favor, no seas necia, Blondinet. No seas necia, tienes importa, que escuchar. No me importa. La. Blondinet, es importante que... Blondinet, por favor. ¡Abuela, abre! ¡Tú no tienes ningún derecho! ¡Abre! Ya, Fabiana, no empeores las cosas. Yo, tía. Yo empeorando las cosas. Mi abuela no tiene ningún derecho a tratar a mi hermana así. Y yo no se lo voy a permitir. Pero ¿no te das cuenta que mi mamá ahorita no escucha razones? Ahorita lo que tiene que hacer Miguelina es aguantar su palo de agua, que ella solita se lo buscó. No, es lo mínimo que puede hacer. ¡Vámonos! ¡Vente! ¡Vámonos! De todas maneras, tía, si a la abuela no le gusta, pues qué pena por ella. Pero tampoco tiene derecho a abrir para la casa y caernos a correazos como si tuviéramos 8 años. ¿Qué le pasa? Bueno, tampoco así, Fabiana, que mi mamá no es que le ha caído a correazos a nadie. Además, acuérdate que mi mamá... Tico, Fabiana, además, si te ven en la cama con tu primo es como heavy eso. ¡Francisco, ¿no? respeta! Y tan buenecito que se vean los primitos, ¿no? ¡Basta! Fabiana,
Yo lo que quiero entender es porque si tú sabías eso, no me dijiste nada. Porque no me advirtieron, Fabiana. ¿Desde cuándo ustedes dos perdieron la confianza en mí? ¡Ay, mira quién llegó! La que faltaba. Tomasita. ¿Qué pasa? Tomasa, dime algo. ¿Tú sabías lo de Miguelina y Jorge? ¿Dónde está Miguelina? Tomasa, te hice una pregunta. Y yo te hice una pregunta, Margarita. ¿Dónde está Miguelina? Está con mi mamá. Y te ruego que no te atrevas a meterte, Tomasa. Señora. Mamá, uno no se puede concentrar con ese escándalo. No, pero es que lo que yo quiero es desconcentrarme de una vez. Oiga, madrina, venga, que ya le serví, venga. Sí, será que ya le dijo, Dios mío. Ay, no. Me voy a comer. A ver. ¿Qué? Me puso uno encima del otro. Chiquito, pero tú agarras así, puesto fijo. Ah, sin haber pagado antes. Un avión, oye, cuidado, te muerde un peluche. Darling, no sea así. Oiga, él es su invitado. Bueno, no sabemos hasta cuándo, porque todo eso depende de mi madrina. ¿Sí será que le va a alquilar el cuartico al Xenobel? ¿No? Bueno, yo encantada de la vida. Ay. Y mira, si tú cocinas como tu paisano, no tengo ningún problema, pero ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Pues yo sí. ¿Cómo hacemos? Yo sí tengo problema de que el firifiri este se quede aquí. Dale. Por favor. ¿Qué estás haciendo tú aquí, Roxana? Yo te dije que pagaras todas las cosas y que ya te fueras de mi casa. Pero, por favor, Antonio, no... ¡No me da la gana que estés aquí, chica! ¿Qué es eso? Yo entendí, de verdad. Tú lo que tienes es miedo. Quiero que te vayas de mi casa. Eso es todo. Que te vayas Antonio, de mi casa. Pero ya, no te pongas así. ¡Que te vayas de mi casa! Pero si no, no se tienen por qué enterar, por favor. Recoge tu maleta y te vas de mi casa. Antonio, vamos a hablar. Te lo pido, vamos a hablar. No pelees, ¿eh? ¡Ustedes están peleando otra vez! No, Chicho. Simplemente que no estamos de acuerdo en algo. Sí, mi amor, lo que pasa es que yo iba a poner la ropa del lado del closet de tu papá y que a él no le gusta, pero yo la cambio y asunto resuelto, ¿sí? ¿Qué les provoca comer? ¡Pasta! ¡Ay, sí! Antonio. Antonio, ¿no vas a comer con...? ¿Cómo quieres la pasta, mi vida? ¿Qué salsa quieres que te prepare? Ya va. Ya como que se calmaron, ¿no? Ahí viene mi mamá. Uy, sí. Tú eres la culpable de todo esto. Tú permitiste que mi nieta se revolcara con ese sinvergüenza. Tú permitiste toda esta cochinada. Y tú tienes la culpa de que mi nieta se revolcara con ese sinvergüenza en la casa de mi hijo. ¡Chica, tú eres una desgraciada! No más, señora Martirio. Nunca más. ¡No más! Tú consentiste esta porquería. Chica, es que a mí no me extraña para nada que tú hayas sido la que metiste a ese sinvergüenza en la cama de mi nieta. Por Dios, señora, no diga estupideces. ¿Tú me vas a decir ahora que no lo sabías? Sí lo sabía, sí lo sabía. Tú lo sabías. Y no hiciste absolutamente nada, chica, pero esto es el colmo. Esto es el colmo, ¿ah? O sea, que tú logras que hasta el sinvergüenza de tu hijo se enrede con Fabiana y ahora esto, chica, ¿qué pasa? Sinceramente. Usted está enferma. Es verdad. Yo lo sabía. Y sí, me mortifiqué, me preocupé. Cuando supe que esos dos muchachos estaban enamorados. Porque bueno, porque la sola idea de pensar que son primos me angustió. Pero señora, esos dos muchachos lo que hicieron fue enamorarse. Dígame, ¿qué podía hacer yo? No me voy a meter en el medio de dos muchachos que lo que están haciendo es quererse, por Dios.
Voy a ser yo quien los separe. Antonio, Antonio, qué bueno que llegas. Yo te iba a buscar ahorita. Antonio, tú no sabes lo que está pasando en esta casa, Antonio. ¿Qué está pasando, Martirio? Bueno, que yo encontré a Miguelina y Jorge, los encontré. ¿Qué encontraste a Miguelina? ¿Cómo? Es que no puedo decirlo, encontré. Miguelina y Jorge tienen una historia, chico. Eso. Tú también lo sabías. Bueno, Jorge me contó. Tú lo sabías. Y tú no dijiste nada. No puede ser, nadie hizo nada. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué es lo que les pasa, por Dios? Ustedes están locos. Yo no entiendo. O sea que ahora, el romance entre primos hermanos, todo el mundo tiene que aplaudirlo, ¿no? No, un momento, Martín, un momento. Aquí nadie está aplaudiendo nada. Bueno, yo sé que para mucha gente eso es inapropiado, delicado. ¡Eso es asqueroso, Antonio! ¡Es asqueroso! Asqueroso no, Martirio. El amor no puede ser asqueroso. El amor nunca es asqueroso. Mamá. Mamá. ¿Crees que ya podemos hablar con más calma? Todavía me falta con este merengón. Mira, yo sé que tú ahora debes estar un poco sacudida. Pero bueno, tampoco me puedes decir que te agarró por sorpresa. Yo mismo hablé contigo. Yo también hablé contigo claramente, Jorge Daniel. Dime, ¿en qué estabas pensando? No estaba pensando, mamá. ¡Eso no es ninguna excusa, Jorge Daniel! Uno decide de quién enamorarse. Jorge Daniel, tú eres un muchacho bello, inteligente, cariñoso. ¿Y Miguelina? ¡Miguelina es tu prima! Tú sabes cómo se puso tu papá cuando se enteró. ¡Tu prima! ¡Tu prima! ¿Y si no lo fuera? ¿Perdón? Eso. Yo sé que tú me has repetido un millón de veces que ella es mi prima, que no podemos estar juntos. Yo sé todo lo que tú me has dicho y no me importa. A mí lo que me importa en realidad es saber lo que no me has dicho. Yo no entiendo qué quieres decir. Eso. Mamá, que yo necesito saber de mí, de mi origen. Yo quiero saberlo todo, mamá, y hay algo que tú no me has dicho. Yo no te voy a hacer caso. Estás diciendo tú. No son ninguna tonterías. Mamá, yo necesito saber si yo soy o no soy hijo tuyo con mi papá. Eso es lo que te estoy preguntando. Bueno, lo que pasa es que, bueno, una cosa es la familia, dícese Ramón Tequiero y mi madrina Tomasa, y otra cosa muy distinta es tener aquí en la casa un completo extraño, ¿me entiendes? Sin ofender, papito. Tranquila. Pero resulta que esa habitación ya está ocupada. ¿Pero cómo así? ¿Cómo que ocupada? ¿Ocupada por quién? ¿Cómo que por quién? Pero no es obvio. Mira, la tienes enfrente. Sí. Porque resulta que cuando nazca mi brothercito, yo me paso para el primer piso, ¿ves? O pretenderás que mi hermanito va a agarrar con corral y todo va a subir todos los días. No. Darling, escuche algo, no se me ponga así. Mire, uy, de aquí a que eso llegue, pues no sé, falta como un año o algo así. Claro, sí. Eso es lo que yo digo, mi amor. Mira, Darling, yo agradezco tu intención y todas las cosas bonitas, pero recuerda, mi amor, mercado, luz, agua, teléfono, los pañalitos de tu brothercito, eso hay que financiarlo de alguna manera. Y este compañero que está aquí es el comienzo de la vaca que vamos a hacer para tu hermanito. Además, tranquila, monita, mire, yo casi no voy a estar ya acá y si usted quiere, bueno, yo hasta por un buen rato dejo de respirar para no molestarla. Ay. Ah, mire, ya deje la cara, ¿sí? Deje la cara y deje el alboroto y termine de decir que sí, acéptelo. Ay, no sé. ¿Verdad no que sé? Sí? Tiene que aceptarlo. No, ya me está doliendo la cabeza, así que no. Pero, madrina, dígale pero que sí. Pero, por favor, Darling, ¿por qué tú te tienes que poner así? Y no me pongas más música de esa loca, horrible. No, mire, venga acá, no seas malcriada, termina de comer. Pero ahí dejó todo el plato de comida. Porque no le caí muy bien a la monita, ¿no? Es que no iba a decir. Tan bonita y tan peleona que es. Es ex-enover. Y todo lo que le falta. Ya verás. Abuela, ¿qué estás haciendo? Que te vienes a vivir conmigo, chica. Lo que tenía que haber hecho hace meses. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que te
vienes a vivir conmigo, chica. Y te digo que desde ahora en adelante te voy a vigilar día y noche, porque yo no voy a permitir que cometas semejante locura. Vamos, te vienes conmigo. ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Esto es una orden! ¡Miguelina, ayúdame! ¿Cómo se abre esto? Vale, ¿a ti no te parece ya que esto es como mucho? Comparada con la relación incestuosa que tienes con tu primo, esto no es nada. Vamos, ayúdame. Yo no me quiero ir, abuela. Aquí están todas mis cosas. No te preocupes, que ya nos llevaremos todo para el apartamento que yo tengo arriba, que cabe todo esto y muchísimas cosas más. Pero aquí está mi hermana. Miguelina, tu hermana está casada y tiene que ocuparse de su marido. Ella no tiene tiempo para ocuparse de ti, no puede estar pendiente de ti. Abuela, por favor. Ay, Miguelina, ya. Miguelina, ya. Ya está bueno. No quiero escenitas, Miguelina. Y te advierto, voy a utilizar todo mi poder para que no te acerques más nunca a ese sinvergüenza. Porque esto es una decisión que ya está tomada, Miguelina. Y si tengo que sacarte del país, lo voy a hacer. Así que agarras esa maleta, vacías todas las gavetas ahí mismo. ¡Vamos! ¡Muévete, Miguelina! Ay, no, yo me tengo que sentar, yo me siento mareada. Mira, mami, yo necesito que tú me digas la verdad. ¿Qué verdad, Jorge? ¿Qué tontería es esa? Bueno, no sé. Yo quiero saber si hay algo, si hay... ¡Nada! Yo puedo entender que tú estés locamente enamorado de tu prima, pero eso no te da derecho a acusarme de nada. Por supuesto que eres nuestro hijo de Severo y mío. Así que deja de ofenderme, de acusarme. No, ya. Mami, yo no te estoy acusando de nada. Eso es lo que, bueno, estuve pensando, tratando de recordar cosas. ¿Qué cosas? No sé. No sé. Creo que hay un cuento que tú no me has terminado de echar. Hay una parte de tu vida que está como oculta, que todo el mundo desconoce, que está como tapada por un velo. Mamá, yo lo sé. Yo lo sé y necesito saber. Creo que ese es un secreto de mi nacimiento o algo así. Yo no te voy a hacer caso. Se me va a dañar el merengón por tu culpa. Está bien. Sigue metiendo tu dulcecito, que igualito yo lo voy a averiguar, ¿oíste? Yo lo voy a averiguar. Dame, chica. Ya va. ¿Para dónde va Miguelina con esas maletas? Miguelina se viene a vivir conmigo. Señora Martirio, usted no puede hacer eso. Usted no tiene ningún derecho. Por Dios, ¿qué estás haciendo? Lo que nadie se ha atrevido a hacer, lo correcto. Martirio, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes obligar a nadie a irse de su casa y Miguelina no se quiere ir de aquí. Miguelina no está en condiciones de tomar ninguna decisión, ¿entiendes? Y como ninguno de ustedes está dispuesto a ayudarla, porque ella lo que necesita es ayuda, entonces yo voy a tomar la decisión por ella. Mamá, detente. Estás exagerando, por Dios. Martirio, esto no tiene ningún sentido. Abuela, esta casa es de Miguelina. Es nuestra casa. Señora Martirio, esto no puede hacer eso. Miguelina tiene todo aquí. ¿Todo? Lo tendrá todo, menos atención. Eso no lo tiene ella. Ustedes todos sabían de esta marramucia y nadie fue capaz de hacer nada. Ustedes no se dan cuenta. Ustedes no se dan cuenta lo corrompidos que están con sus vidas, con sus hombres, con sus maridos, con sus amantes y con sus herencias millonarias. Y ustedes no se dan cuenta que ella necesita ayuda. Y la verdad es que no veo que ninguno de ustedes esté dispuesto a dársela. Pero ¿saben qué? Que yo sí. Y les voy a decir una cosa. Y si quieren detenerme, me van a tener que matar. No. Camina, no. Mica. Quita. Pero deja de camina. Mía, no. Camina. Abuela, por favor. Abuela. César. Mire, yo hice todo por Osvaldo. Yo me lo traje a vivir a mi casa. Yo me peleé con todo el mundo por él. Yo no entiendo qué fue lo que faltó, qué fue lo que yo no le di, pues.
Bueno, por la forma en que se besaban, creo que muy poco, pero... A lo mejor tú creías que tenías la mega relación y él tenía otra novia. Tipo Jorge y yo, pues. Lo mío con Osvaldo era fuerte, ¿sabes? Por eso es que yo no entiendo este cambio de la noche a la mañana. Bueno, de mujercitas brinconas está llena la vida y... A lo mejor, no sé, se encontró con una 90-60-90 y luego te vio a ti y... Bueno. Gracias, Sara. De verdad que ahora me siento mucho mejor. No sé si es por ti me lanzo al puente. No, Susi, mira que la vida es muy bonita. No, por favor, no hagas algo así. Cállate, de verdad, Sara, cállate. Bueno, no sé, uno... En tu situación uno se asusta, ¿sabes? Al menos yo sé que a mí quién me comió el mandado, pero tú... ¿No te da curiosidad? ¿Para qué? No sé. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner a perseguir a Osvaldo para descubrir con quién anda, quién es la mujer. ¿Con tu hija? Estuvo buena la conversa. Mejor que la tuya, por lo que me contó. Ay, qué de mal gusto. El propio machito resentido. ¿Qué? ¿De verdad tú disfrutaste viendo a mi hija llorar? Porque yo no. Y déjame decirte que perdiste unos cuantos puntos conmigo. Tantos como para no compartir tu asiento con este machito resentido. ¿Eh? No. La verdad es que nunca se está tan desprestigiado como para no apostar. Claro. Si es que no estás quebrado. Bueno, para apostar tal vez sí. Pero en cambio para otras cosas estoy bateando 3,000. Ay, te felicito, mi amor. Pero te recuerdo, mi vida, que aquí se viene a jugar, no a batear. Así que mejor vete y cuando tengas la mente más clara y los bolsillos más llenos, tú regresas. ¿Sabes qué? No. Esta vez no. Esta vez no me voy a ir, Emilia. Cuando estés hecha trizas, yo te recojo. Te consuelo. ¿Qué haces tú aquí? Lo mismo que tu papá. ¿Por qué te sorprende? De tal palo, tal astilla, ¿no? Suerte. Osvaldo, no me gusta nada. Esto no me gusta nada. ¿Qué le voy a hacer? ¿Que la voy a matar? ¿Que la voy a azotar? ¡Sea ridícula, Margarita! Por favor, quédate aquí, sea ridícula. Aquí te vas a quedar hasta que razones. Aquí te vas a quedar hasta que a mí se me pase esta rabia y a ti se te pase esa estupidez. A mí no se me va a pasar nada. ¡Ah, no! No. Pues entonces tendrás que esperar hasta que yo me muera. Porque más nunca vas a ver al degenerado ese que te desgració la vida. ¡Ay, es él el que me está desgraciando la vida! ¡Claro que sí! Mira, Miguelina, tú no lo puedes ver. Tú no te das cuenta. Pero esto yo lo estoy haciendo por tu bien, chica. Lo estoy haciendo para honrar la memoria de tu padre. Se acabaron los amigos. Se acabó la universidad. Y más nunca en tu vida vas a volver a ver a ese desgraciado. Me vas a sacar los ojos. Ajá, mamá, ya la encerraste, ¿verdad? Ahora me puedes decir qué vas a hacer. Pues se queda encerrada hasta nuevo aviso. Mamá, ¿qué te pasa? Tú te das cuenta que lo que estás haciendo, aparte de ser una estupidez, es un delito, ¿no? ¿Me vas a denunciar? No, yo no. Pero Jorge sí, yo sí lo creo capaz. Le estás arrebatando a la mujer que él quiere, mamá. Ahora tú me vas a decir que estás del lado de ellos. Por Dios, no se trata de que si estás de un lado o estás del otro. Es que Miguelina ya es una mujer hecha y derecha y puede hacer lo que le da la gana. Y yo soy su abuela, chica. Y yo no voy a permitir que se desgracie su vida de esa manera. Ajá. Ahora dime por qué te parece una desgracia.
¿Cómo que por qué me parece una desgracia? Eso es una inmoralidad, por favor. ¿Qué va a decir la gente, Margarita? A lo mejor esos dos hasta se acostaron. Miguelina puede estar embarazada. Y si tienen un hijo, por Dios, va a ser un bebé enfermo, Margarita. Tú te has paseado por ahí, si acaso. Mire, mamá, tú no puedes tener encerrada a Miguelina hasta nuevo aviso. ¿Ah, no? Pues Miguelina se va a quedar encerrada ahí. Hasta que yo decida cuándo nos vamos del país. Y no te metas, porque a ti también te voy a llevar. Dale, Miguelina, ¿por qué no me atiendes? Vale. Fabi. Fabi, Fabi, dime qué está pasando, por Dios. Jorge, mi abuela se llevó a Miguelina. ¿Cómo? ¿Cómo que se la llevó a dónde? Para su casa. No puede ser, no, yo voy para allá. Cálmate, yo voy para allá, que esto se tiene que hablar en persona. ¡Jorge! ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Voy a resolver mi vida, hablamos después. No lo puedo creer. ¿Cómo ella se va a llevar a Miguelina así, por Dios? ¿Cómo ella se va a llevar a esa muchacha así? Vamos a darle unas horitas. Vamos a esperar que se calme. Porque con Bartolio así no se puede razonar. Con esa señora no se puede razonar nunca. Nunca se puede razonar con ella. Déjamelo a mí, ¿sí? No te preocupes. Mañana tienes de vuelta aquí a Miguelina. Prométemelo. Te lo prometo. Gracias. ¿Quién será ahora? Te bendiga, te bendiga. Tranquilo, hijo, que todo va a estar bien. Gracias, tío. De verdad, gracias. Y descansa, porque esto no tiene nada que hacer, ¿ok? Chao, Tomás. Hasta luego. Los voy a dejar solo, pero mucho cuidado con lo que van a inventar. Ay, Tomasa, por favor, ¿qué podemos inventar? Fabianita, ¿tú crees que yo no los conozco? Jorge, mi amor, quédate tranquilo. Yo quiero que sepas que yo voy a estar contigo, apoyándote en lo que tú necesites. ¿Está bien? Estaba esperando. Bueno, yo sé que debes estar orado conmigo porque te hace perder el día de alguna forma, pero tú sabes que yo puedo repararlo. Chicho se durmió. Y no pretendo pelear contigo. ¿No te gustaría pasar el switch un ratico? Antonio. Antonio. Ay. Dios, pero no seas inmadura, Antonio. Se siente este cuarto sin Miguel.
ya, primo, vamos a dejar el drama, ¿sí? Que Miguelina está solamente a dos pisos de nosotros. Cuéntame, ¿qué has pensado? ¿Qué vas a hacer? Prima, yo no sé si Miguelina te habló de nuestros planes. Sí. Bueno. Entonces tú me tienes que ayudar. Yo necesito sacar a Miguel de casa de la señora Martirio. Me la quiero llevar al fin del mundo. Puede ser, si yo lo dejé en la mesita, allí tiene que estar, ¿ah? No puede ser que se desa... en el baño. No. Eso fue que lo dejé ahí en el lavamanos. Negativo el procedimiento, yo vengo de allá. Ay, pero ¿y entonces qué? ¿Le va a salir paticas y va a salir caminando, ah? ¿O sí? Mira, si te impiden que me hablen los seres interplanetarios, pues mira, cualquier cosa puede pasar. A lo mejor un día de esto la casa sale volando. Cuidado y no fue que la torta te quedó aliñada. Mira que el anillo vale una boloña. ¿Será? Bueno, pero yo no me voy a poner a desmigajar mi obra de arte. Esta obra es de avellanas. Pues se quedará así. Y si le parte la muela a alguien, que se la parte, que se lo quede. Total, a la dueña no le gustó. Pues fíjate que sí me gustó. Pero yo sabía que ese anillo era alegrietísico. Que ese anillo no era para mí. Cierra tú la puerta. Le falta es puntería, porque poder tiene. Ojalá y le sirva para encontrar el fulano anillo ese, ¿vale? Sinceramente, qué descuido. ¡Blondie! ¡Blondie! Buenos días. Mi ricurita en pasta. ¿Cómo me amaneció? Ay, chico, cansada, con sueño, fañosa. Mira, y ¿tú me espantaste, caraquito, eh? Mira, por favor, ¿cómo vas a decir eso? ¿No? Yo no he visto la mesita de noche esa por aquí hace rato. No, mentira. En serio, pero bueno, vamos a estar claros. Al principio todos te tratan así, como una princesa, como una reina. Y después... se convierten en Bobby, el sapo. Entonces, vale, ¿qué pasa? Yo que me vengo desde esta madrugada a esperarte aquí, pasando un frío eres en esta parada, y además te traigo un regalito bajo la manga. Mira lo que te traje. Tostón dulce en una cajita reciclada de Navidad. Ñumi, Ñumi, Bobby. Ñumi, Ñumi. Ningún, mi amor. Eso es tremendo regalo, yo. Eso es tremendo regalo. Te va a hacer así, mira. Se va a caer para atrás como condorito. Entonces, miren, entonces, vale, no lo vas a abrir. Mi amor, buenos días. ¿Va a desayunar? No, voy tarde. Mi cielo, si estoy haciendo unas arepitas con papelón divina. A ver si Miguelina se anima. Mamá, por favor, ¿y tú crees que unas arepitas de papelón son suficientes? Miguelina se está muriendo allá adentro, por Dios. Bueno, no. A lo mejor no la hago cambiar de opinión, pero sí creo que le van a caer muy bien. Además, chica, yo creo que la sirvienta esa ni siquiera les preparaba un sanguchito a mis pobrecitas. Notecita. Mira, mamá. Ay, ya, Margarita. No empieces, ¿ok? Yo estoy haciendo esto por Miguelina, para que se le quite la necedad. Y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, ¿sabes? ¿Y quién es? Yo abro, tranquila. Ay, Dios. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Hola, Margarita. ¿Cómo estás? Te dejo con mi mamá, voy de salida. ¿Verdad? Martirio, ¿será que tú y yo podemos hablar? Que yo sepa, nosotras no tenemos nada que hablar, a menos que tú me vengas a decir que a tu hijo lo mudaste a otro país. No me voy a ningún lado, Miguel, ¿me escuchaste? Porque yo te adoro. Nunca nos vas a separar. Te adoro, Miguel, y no podrás alejarnos nunca. ¡Nunca! Te amo en silencio.
oro. Tú eres mi bombón, tú me haces coro. Con el cafecito en la mañana me enamoro. Con tus cariñitos me acaloro. Me pongo negro sambo y aunque soy negro lloro. Si te vas me matan.